Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, pues, retomamos la historia de Genshin Impact porque, bueno, ahorita hubo varios eventos y hasta ahorita por ahí hubo un evento principal de la historia de Arconte que es como una introducción a lo que va a ser Inazuma. Entonces, pues vamos a tomarla, vamos a iniciarla y nos piden que pues contemplemos las vistas desde Liyue para ordenar nuestros pensamientos. Por aquí está el marcador del objetivo que está por acá adelante. Entonces vamos a ver qué es lo que desde dónde debemos contemplar Liyue. Bueno, creo que es por acá donde quieren que contemplemos Liyue, así que vamos a caer un poco más despacio. Listo. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás bien? Paimon no se imaginaba que tu hermano estaría al lado del abismo. Estoy un poco mejor. Recordemos que lo último que pasó, pues para los que no hayan visto el capítulo anterior, es cuando nos encontramos con Daisleif, que está buscando a un tipo de estos del abismo y se topa con el hermano de nuestra protagonista. Y curiosamente, pues, él está relacionado con toda esta gente del abismo y todo este cuento de los que podríamos considerar como los malos de la historia, ¿no? Levanta estos ánimos, Fidelina. Creo en ti y en él. Y aunque las cosas se pongan difíciles, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿cierto? Sí, tienes razón. Él mencionó, el hermano de ella, que hablaría con nosotras al llegar al final del viaje. Y no sabremos a qué se refiere con viaje o cuál es su destino si no seguimos adelante, ¿exacto? Gracias, Paimon. No hace falta que me des las gracias. Los compañeros deben cuidarse las espaldas el uno al otro. Pero, ¿a dónde deberíamos ir ahora si queremos seguir con nuestro viaje? Todavía tengo que encontrar a esa divinidad. ¿Te refieres a esa divinidad de los que los separó al inicio? Tienes razón. Después de todo, todo este alboroto ocurrió después de que ella apareció. Necesito respuestas de ella. Le haré una lección que nunca olvidará. Sí, Paimon. Sí, Paimon está segura de que ella es la clave para resolver este misterio. Bien, ahora hemos descartado a Dios Dioses, los arcontes Anemo y Gio. Así que ahora, pues vayamos a Inazuma. No es tan fácil ir a Inazuma. Songli dijo que era una nación cerrada. Tendremos que encontrar una forma de llegar. ¿Qué tal si le preguntamos a alguien de Inazuma cómo entrar? Entonces, acá le respondemos, creo recordar a alguien o tengo a alguien en mente. Paimon ya pensó en alguien. Atsuko, la de Liyue. Ella viene de Inazuma. Vayamos a preguntarle. Entonces, pues ya encontramos a quién ir a preguntarle. Y aquí se abre el capítulo 2, prólogo, viento de otoño y hojas escarlata. Allá está. Hola. ¿Cómo estáis? Oh, hola. Quiero decir encantada, ¿verdad? Suspira. Todavía estoy aprendiendo a hablar como una lugareña. Ajá. ¿Puedo ayudarles en algo? Queríamos preguntarte cómo llegamos a Inazuma. Oh, así que a eso vinieron. Bueno, hay una manera. Cochina. Genial, vinimos a la persona correcta. Pero la probabilidad de éxito es increíblemente pequeña. ¿Eh? ¿Increíblemente pequeña? Entonces, ¿cómo saliste de Inazuma? Para empezar, al dejar Inazuma fue cuando descubrí cuán peligroso es ese método. Solo dependía de una pequeña balsa de madera que construí yo misma frente a mí. Había una tempestad furiosa y detrás mis perseguidores. Al escapar de sus garras, floté en mar abierto durante no sé cuántos días. Mi comida y mi suministro de agua dulce se acabaron pronto. En ese momento pensé que había llegado mi hora. Mi vista se nubló y perdí el conocimiento. Pero para mi sorpresa, mi viaje no terminó ahí. O dicho de otra forma, fue un nuevo inicio. ¿Alguien de Liyue te salvó? Así es, escapé de la muerte por un pelo. El hecho de que viva para contarlo debe ser una señal de que los dioses me estaban cuidando. ¡Qué viaje tan horrible! ¿Por qué dejaste Inazuma sabiendo que era tan peligroso? Bueno, allí todo está demasiado restringido, la atmósfera es tan sofocante. La comisión Kanju somete a todos los que entran o salen de la nación a un largo proceso de aprobación y sentí que aquel no era mi lugar. ¿Comisión Kanju? ¿Qué es eso? Ellos, junto con las otras dos comisiones, lo supervisan todo en Inazuma. Por lo general, nos referimos a ellos colectivamente como el triunvirato. Podría decirse que son como las ocho industrias bajo la jurisdicción de las siete estrellas de Liyue.
Una de las obligaciones de la Comisión Kaiju es llevar a cabo rigurosos controles de identidad de todas las personas que entran o salen de Inazuma. Todos los forasteros son atendidos de forma centralizada en Ritou a su llegada. Mientras tanto, la Comisión Tenryu es responsable de implementar el decreto de captura de visiones recientemente promulgado. Recordemos, amigos, que en Inazuma está pasando un fenómeno y es que están retirando las visiones a cualquier que sea portador de visión. Es como el brazo ejecutivo del gobierno de la Shogun Raiden, leal y sin sentimientos. No es bueno que hable mal de mi hogar, pero después de pasar tanto tiempo bajo esa atmósfera opresiva, comencé a perder toda esperanza en el futuro. Es decir, a menos que tengan una razón de mucho peso para ir a Inazuma, quizá deberían abandonar sus planes de ir. Entonces, coloquemos que tengo una razón de peso. Debes saber que el mar que rodea Inazuma está envuelto en una tempestad eterna. Aún suponiendo que sobrevivan a eso, tendrán que dejar atrás a los samuráis que hacen cumplir el decreto de cierre de fronteras, imagínense. Incluso si logran sortear todos estos obstáculos, tendrán que tramitar la documentación necesaria en Ritou, donde se atienden a los forasteros. De lo contrario, serían expulsadas de inmediato. Parece que realmente no quieren que nadie ponga un pie en Inazuma, ¿eh? Se ve que para eso tienen Ritou. Es solo un puerto donde se garantiza el suministro de bienes y el flujo de información a la isla. La mayoría de los forasteros no podrían adquirir la documentación necesaria. Pero si realmente están decididas a seguir adelante, hay algo que podrían intentar. La idea de hacer una balsa suena un poco peligrosa. Además, Paimon seguramente se marearía. No me refería a eso. Podría preguntarle a alguien de la flota Cruz Meridian. ¿Tienen alguna forma de llevarlas a Inazuma? Son muy conocidos en Liyu. Recuerden que los de Cruz Meridian, si no estoy mal, son los que tienen que ver con Beidou. Gracias a sus largos viajes, son una tripulación de trotamundos con mucha experiencia. Quizás sepan cómo atravesar la tormenta. Pero es una flota armada, ¿cierto? ¿Por qué aceptarían una solicitud así? Eso depende de ustedes. Si pueden persuadir a Beidou, su capitana, entonces ya habrán lidiado con la parte más difícil. Entonces intentémoslo. El Alcor es el buque insignia de la flota Cruz Meridian. Escuché que actualmente está anclado cerca al bosque de Piedra Guyun para reunir provisiones. Esta es su mejor oportunidad. Entonces no hay tiempo que perder. Vamos a buscar a la capitana Beidou. Uy, por fin. Pues bueno, entonces vamos a ir a encontrarnos con Beidou en el barco ese que de ella, ¿no? Bueno, desde acá sí es seguro que llegamos allá. O sea, sea como sea, vamos a llegar allá. Sería imposible que un salto... Bueno, un planeo desde tan lejos no nos haga llegar a la flota de Beidou. Si alguno no ha explorado esta flota antes, les recomiendo explorarla porque hay por ahí algunos cofres en ese barco. Yo ya lo había explorado antes, así que no tengo que ponerme ahorita a buscar cofres. Pero sí sé que hay como dos o tres cofres bonitos. Hay incluso uno allá arriba. Pues yo ya lo tomé, pero allá arriba recuerdo que había uno. Bueno, llegamos. Vamos a planear por acá un poquito y bajemos por acá. Aquí es, ¿cierto? ¿O no? ¿Más arriba? Vamos a ver, ¿con quién nos topamos? Ahí está Beidou. Mostrad vuestros colores. Oh, vos debéis ser... He oído hablar de vos. Bueno, parece que Beidou es como paisa. Sois Fidelina, la viajera que se enfrentó a Ocial, ¿cierto? ¿Cómo sabes mi nombre? Ningguan me habló de vos. En palabras de ella, una viajera de gran astucia y habilidad incomparable ha salvado a Liyu. Ella es difícil de sorprender, así que sus elogios no son para menos. En ese momento me dije, he de conocerla. A juzgar por la ropa que lleváis puesta y esa cosa flotante, deduje que erais vos. Oye, no soy una cosa flotante, soy Paimon. ¿Paimon? ¿Qué ser tan fascinante? Ambas desprenden no solo la fragancia del viento y la tierra, sino también de... Sí, de las estrellas. ¿La fragancia de qué? Ese es el cumplido más extraño que Paimon haya escuchado jamás.
No importa, solo quiero decir que estoy seguro de que es por el destino, no solo por casualidad, por lo que vivimos encontrarnos, y eso le ha sentido a nuestro encuentro. ¿Y es este tipo un bardo por casualidad? Algo parecido, pero tiene un nombre diferente en Inazuma. Oh, interesante. Este grumete es Kaedehara Kazuha, una adición temporal a mi tripulación por razones con las que no os aburriré. De vez en cuando abre la boca y salen flores en lugar de palabras. Sí, es como un poeta, ¿no? En este hermoso navío impulsado por la brisa marina, sería un crimen y una irresponsabilidad no elogiarlo con unos versos. Ah, tenéis razón. De acuerdo, cuando comience el torneo Cruz, tendréis una oportunidad para demostrar vuestras dotes. O sea, es poeta y pelea, ¿no? Este es el famoso Kazuha. Solo si el ambiente me inspira, por supuesto. La poesía, por encargo, no suele tener ningún sentido. Pero es una oportunidad única que no podéis desaprovechar, especialmente si participa esta gran heroína. Un momento, ¿qué es el torneo Crux? Y solo por curiosidad, ¿a qué te refieres con gran heroína? ¿Eh? ¿Acaso no vinisteis para inscribiros? ¿Nunca habéis oído hablar del torneo? El torneo Crux es una competición de lucha que organizo yo mismo. Habrá muchos participantes deseosos de mostrar sus habilidades. Hay dos requisitos de participación. El primero es ser un luchador de renombre. O sea, ya lo tenemos ese requisito. Es necesario saber pelear. No queremos que nadie participe solo por probar. Por supuesto, vos no tenéis nada de qué preocuparos en este respecto. Todo el mundo ha oído hablar de vuestras proezas. El segundo requisito es que quienes tienen una visión no pueden participar. De lo contrario, sería demasiado fácil. Pues nosotros no tenemos misión, pero tenemos poderes. Estoy segura de que tenéis mucha confianza en vuestras habilidades, pero tened cuidado. Hay muchos rivales con una fuerza inesperada. Y si la salvadora Eliyu participa, traerá más participantes como moscas a la miel. Pero no vinimos a participar. No lo rechacéis tan deprisa. Quizás os interese saber que el premio de esta edición es algo muy codiciado. Nada más y nada menos que una visión sin dueño. ¿What? No sabía que las visiones se podían regalar entre personas. O sea, se supone que solo las dan los dioses, ¿no? Una visión proporcionada por mí, de hecho. Si el vencedor consigue reactivarla, será toda suya. ¿Y por qué la regala Kazuha? ¿Es un dios? ¿Pero las visiones sin dueño existen de verdad? ¿Por qué no tienen dueño? Cuando el portador de una visión muere, interesante, la luz de su visión se apaga. Pero el recubrimiento físico de que la protegía no desaparece. ¿Tiene algún uso este recubrimiento? Aún no lo sabemos. Pero mi intuición me dice que mientras permanezca en este mundo, es posible que otra persona pueda heredar la visión. Eso es muy interesante. Puede cambiar mucho parte de la historia del juego. Porque eso significa que gente que perdió su visión porque en Inazuma se le pueda devolver. Así es, y ya que una visión es una forma de reconocimiento de los dioses, si alguien consigue reactivarla debe ser alguien de una fuerza y un talento excepcional. Organizo el torneo Crux para descubrir nuevos talentos, y esta vez para intentar que una visión se ilumine de nuevo. Por eso, si no tenéis una visión, esta es la ocasión perfecta para haceros con una. Yo la igualé con una, no necesito una visión. Exacto, lo que queremos es ir a Inazuma, no participar en una competición. ¿Inazuma? ¿Quieren ir a ese lugar? ¡Que me aspen! ¿Por qué no lo dijisteis antes? Inazuma, no hay problema. Si ganáis el torneo, podréis elegir vuestro premio, una visión sin dueño, o ir a Inazuma a bordo del Alcor. Bueno, eso fue fácil. Lo único que quieres es que Fidelina participe en tu torneo. Por las fauces de Haishan. ¿Y por qué no? Cuantos más participantes, mejor. Además, estoy especialmente interesada en ver cómo os desenvolvéis. ¿Qué quieres hacer, Fidelina? Si queremos ir a Inazuma, tendrás que participar. Pues confío en mis habilidades, claro que sí. Pues sí, ya inscribiros. La ubicación del torneo es el bosque de Piedra Guyun. Kazuha y servidores iremos enseguida. Parece que necesito un poco de tiempo para obtener mi respuesta. Bueno amigos, pues veo que ya hemos llegado a donde está el torneo. Dice, antes de escribirnos, veamos quiénes son los demás competidores. Beidou dijo que todos son luchadores de renombre. ¿A quién tendremos que enfrentarnos? Bueno, vamos a hablar con el tío Jun. A ver. Veamos qué tiene el tío Jun para decir. Hola, ¿estás aquí para competir en el torneo Crux? Por supuesto, ¿ya se inscribieron?
Aún no. Bueno, yo en tu lugar echaría un vistazo a los criterios de admisión. No permiten que se apunte cualquiera. El torneo es una prueba completa de tus habilidades de combate. Si alguien se presenta solo para alardear, le harán una buena tunda. Y nadie quiere ver eso, ¿no crees? Sí, ya habíamos escuchado esa norma. Paimon se pregunta, ¿eres un luchador de renombre? Jaja, ¿yo? Solo soy el antiguo subcampeón de la competición de lucha libre del Peñasco Chihu. ¿Competición de lucha libre? Uy, eso no suena a un torneo muy oficial. ¿Cómo? Tonterías. ¿Viven debajo de una piedra? Ese torneo se lleva años celebrándose. Había muchos contendientes cuando yo participé. Por no mencionar que una vez ayudé a la Geoarmada a capturar ladrones de tesoros. Dos de ellos se querían escapar, pero rápidamente me encargué de ellos. Intentaron huir de mí aprovechando la oscuridad de la noche. ¡Ja! Ni siquiera vieron venir el golpe. Les di un gancho de izquierda en la cara más delgado de ellos y lo mandé volando. Entonces el grande sacó un cuchillo, pero yo me mantuve firme, por supuesto. Con una patada giratoria clavé su arma en una viga que había encima de nosotros. Increíble. Ah, ya te lo dije, no iba armado, eran dos contra uno y aún así conseguí vencerlo. No digo que salieran totalmente ileso, claro, pero el hecho de es que logré contenerlos a los dos y los entregué a la Geoarmada. Vaya si elogiaron mi hazaña. Pero para nosotras enfrentarnos a 4 o 5 ladrones de tesoros a la vez es pan de cada día. Gracias por la información. Bueno, sigamos buscando por aquí. Las veré en la arena, pero que sepan que no pienso perder contra dos niñas como ustedes. Bueno, pues ya averiguamos algo de un competidor. Vamos a hablar con este, Chai-Gi. A ver, Chai-Gi, cuéntanos un poco de ti. Ay, como que nos ignora. Hola, ustedes también van a presentarse en el torneo Crux. Así es, nada es mejor que un combate de verdad para afinar tus propias habilidades. Eso es lo que nos enseñó nuestro maestro. Pero este torneo es más que una oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos entrenado. También es la oportunidad de que consigamos la visión sin dueño. Exacto, con una visión, pronto seremos los preferidos de nuestro maestro. Ese maestro suyo debe ser increíble, ¿no? ¿Es famoso? Que si es famoso, es el fundador del clan Lingxian y sus habilidades son incomparables. Lian y yo somos dos orgullosos discípulos suyos. ¿El clan Lingxian? No me extraña que no hayas oído hablar de él. Se fundó hace muy poco. En realidad, el clan no es tan famoso como nuestro maestro. Es un gran maestro y el creador de muchos tipos de artes marciales. Incontables clanes han aprendido de él. El clan Lingxian enseña una técnica especial llamada dispersión de fuerza. ¿Dispersión de fuerza? Es un ejercicio de respiración que sirve para entrenar el manejo de tu energía y neutralizar ataques sin necesidad de moverte ni un centímetro. Por ejemplo, nuestro maestro lo usa para desviar puñetazos o alterar la trayectoria de una piedra lanzada contra él, todo sin sudar una gota. Una vez, hasta lanzó por los aires a un contendiente sin mover un dedo. ¿Eso es posible? Por supuesto, pero entrenar esa habilidad es extremadamente difícil. Nosotros llevamos mucho tiempo en ella y ni siquiera dominamos lo más básico. Aún estamos muy lejos de poder usarla con maestría. Claramente no tenemos tanto talento. De lo contrario, al menos ya habríamos captado lo más esencial. Si no mejoramos pronto, nos quedaremos sin dinero para pagar el curso y sin nada con lo que mostrar lo que hemos aprendido. ¿Pagan por el curso? Claro que sí, después de todo estamos hablando de un gran maestro. Siempre está muy ocupado, así que si quieres una clase personal tendrás que mostrar que te lo tomas en serio. Pero aquí nos tienes, todo este tiempo entrenando con él y no hemos mejorado lo más mínimo. Al maestro se le está agotando cada vez más la paciencia con nosotros. Pero hace poco escuchamos que un portador de visión se unió al clan Guhua y en hace muy poco tiempo progresó enormemente en su entrenamiento. Deben estar hablando del chinito este, el que tiene la visión de agua. Así que si podemos hacernos con una visión, tal vez podamos hacer que nuestro maestro se sienta orgulloso. Una visión no hará que las artes marciales se les dé mejor. Quizás haya otra razón por la que no puedan dominar esas técnicas. Bueno, tenemos que probar algo nuevo, si no estaremos atrapados en la misma situación. Exacto, probar no hace ningún daño. Y si resulta que funciona, el clan Lingxian pasará a los anales de la historia. Gente de todas partes vendrá a nosotros. Hasta podríamos convertirnos en el clan de artes marciales dominante de todo Lichu. Bueno, esa es la actitud. Nos vemos en la arena. Y vamos a ver el tercer contendiente antes de iniciar nuestra batalla. O mejor dicho, de despedirnos para iniciar el otro capítulo donde vamos a estar en la batalla. Y este se llama
Hin-yo. Hey, youngster. Hola, muchacha. ¿Tú también estás aquí por el torneo Crux? Si es así, veo que tengo otro nuevo adversario. Entonces, ¿tú también participarás? Pues claro, no estaría aquí si no pensara que puedo salir con el título de campeón. Para mí, conseguir una visión es la última pieza, y la más importante en el rompecabezas que es mi vida. ¿Quieres ser un héroe? No. Lo importante no es qué es lo que quiero hacer, sino quién quiero ser. Busco convertirme en una persona perfecta. Este man está loco. Sé que suena un poco extraño, pero deja que te lo explique. He vivido una vida de bastante éxito y sin ninguna complicación. He aprobado todos los exámenes a los que he presentado, disfrutando de muchos éxitos empresariales. E incluso me llevo bien con todo el mundo. Para la mayoría de la gente, yo ya soy la encarnación de la perfección. Por allá alguien aplaude. Aunque, por supuesto, no dejo que los elogios se me suban a la cabeza. Sé que aún no he alcanzado ese punto. Porque me falta una cosa. Una visión. Sí que confías en ti mismo. ¿Eres un luchador de renombre? Eso no es importante. Tengo un contacto en la flota que estaba más que dispuesto a actuar en representación de mí. Así que me ayudó a arreglarlo todo. O sea, en verdad él no va a luchar. Es alguien va a luchar por él, ¿sí? Y también he traído conmigo a mi séquito para que me proporcionen apoyo moral. Es una suerte tener amigos tan buenos a mi alrededor. Además, he practicado durante días concentrándome en los estilos de artes marciales más extraños y esotéricos. Como alguien de éxito, estoy seguro que haber hecho lo suficiente para garantizar mi victoria en este torneo. Seguro que sí. Parece que consiguió otra admiradora más, pero no te sientas abrumada por mi presencia. Hoy no debes bajar la guardia. En fin, si no te importa, tengo que terminar algunos preparativos antes del torneo. Ya queda muy poco para que me veas en acción. Bueno, amigos míos, pues... Bueno, aquí Paimon dice que vamos a enfrentarnos a un ególatra, a dos tipos que no saben ni dónde están parados, y un tipo normalito. Entonces, bueno amigos, nos vamos a inscribir, pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por haberme acompañado, no se desconecten de la historia de Genshin Impact, los espero en el próximo capítulo, bye bye.